En este video te voy a estar dando una posible fecha de llegada del mapa Nachder un Totem del modo zombie, así que quédate que vamos a comenzar. Muy buenas gente, sean todos bienvenidos a un nuevo video para el día de hoy. Soy Matrix Silver y estamos aquí con nuevas filtraciones de la temporada número 4. Y esta vez vamos a hablar sobre la posible fecha de llegada del nuevo mapa de modo zombie, que es Nachder un Totem. Este mapa lo tuvimos en la versión de prueba de Garena cuando se estrenó la temporada número 3. Entonces incluso yo traje un directo jugando en este mapa, pero hay quienes no lo han conocido. Y bueno chicos, se filtraron unas imágenes sobre los anuncios que haría más que nada la empresa del juego. Saben, normalmente cuando va a llegar algo nuevo al juego suben anuncios en sus redes sociales sobre esto y sobre esto. Entonces se filtraron unas imágenes que podrían usar para dar estos anuncios. No sé si estas imágenes ya se habían dado a conocer antes, pero bueno, si es que ya se dieron a conocer, de todos modos les voy a decir una posible fecha de llegada. Y vamos a comenzar primero con las imágenes, con esta primera que podemos ver aquí a continuación. Se logra ver el avión que tenemos en el mapa de Nachder un Totem, el avión que se cayó y está ardiendo en llamas. Aquí es donde están los primeros easter eggs, aquí son donde encuentran los ositos y todo eso. Entonces amigos, aquí podemos encontrar todo este tipo de cosas. Y pues aquí tenemos la primera imagen que podría decirse que la van a usar como propaganda o anuncios de publicidad para dar a conocer este mapa. Pasemos a la siguiente imagen, aquí la tenemos, donde se enfoca más que nada en la casa que está derrumbada. Entonces esas dos imágenes se filtraron últimamente sobre la posible llegada del mapa Nachder un Totem. Ahora se dice que este mapa llegará próximamente el día 1 de marzo. Es decir, cuando se actualice el juego, muchos de nosotros ya tuvimos la descarga del mapa, ya lo podemos descargar incluso, pero solamente dice próximamente. Ahora, por eso se dice que el juego no va a pesar completamente nada, casi solamente 100 megabytes, por el mismo motivo de que el mapa ya lo tenemos agregado, ya es decisión de nosotros si lo queremos descargar, pero se dice que ese mapa va a llegar a partir del 1 de marzo cuando se estrene la temporada. Estamos a tan solo una semana de que este mapa se estrene y pues bueno chicos, solamente hay que esperar para ver cómo va esto. Y bueno, pues eso es lo que les quería comentar el día de hoy sobre las imágenes que se filtraron de este grandioso mapa. Y también sobre la posible fecha de llegada de este grandioso mapa. En unas horas más estaré subiendo el personaje que obtendríamos en este mapa, como lo es Dempsey en el mapa que tenemos actualmente. Entonces llegará un nuevo personaje para este mapa y a continuación en unas horas más les traeré cuál será ese personaje amigos. Ya también se filtró, incluso ya se filtró una imagen directamente del personaje desde el juego. Y bueno chicos, si quieres más que nada estar al pendiente de todo esto, suscríbete, sé que no te vas a arrepentir porque estaré subiendo muchas filtraciones que ni tú te las esperas. Y bueno, espero que les haya gustado este video, me apoyaría mucho con su suscripción y pues me despido hasta aquí, soy Matrix Silver y nos vemos en el próximo video.